Next, The Fugitive in Color. Bien, su asociación arregló la fianza. Tan pronto se reseñe y tomen sus huellas, quedarán libres. Oh, ¿no son muchas molestias solo por una riña de estibadores? ¿Necesita huellas? Lo suficiente para enviar a 5 personas al hospital. Tienen su expediente 10 cargos. Hasta asalto con armas mortales. ¿Sus huellas? Acto primero. ¿Cómo estás? ¿Cansado? Sí. Bueno, espera hasta que recibamos el efectivo y tendrás tu dinero. ¿Sabes? No hay como el dinero para que un hombre cansado quiera bailar toda la noche, ¿eh? El mar abierto es un puerto seguro para un fugitivo. Nada, solo agua y grandes horizontes. Pero la tierra siempre atrae. Y para Richard Kimball, el horizonte es una pequeña isla de pescadores alejada de la costa. Ahora campo de batalla para una lucha laboral. Un lugar peligroso para un hombre que huye. Hey, Tony, ¿tú sabías que la asociación iría a una huelga? Eso dicen, pero ¿quién escucha? Han tratado de llamarte por la radio, tú la apagaste. He sido pescador desde que podía lanzar un sedal. También lo fueron mi padre y su padre. Es todo lo que sé. Los peces siempre huyen. Y tenemos que atraparlos, pero siempre hay algo que lo hace difícil. Surge una tormenta o el agua es demasiado fría. Y justamente ahora se habló de una huelga. ¡Va! ¿Quieres descargar? ¡Sí! ¡Joe ayudará! Tony, Joe es la cabeza de la asociación. ¡Sí, pero es mi hijo! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Oh, papá, he estado tan preocupada. ¿Preocupada? ¿Por Eddie y por mí, acaso? Oh, papá. Eddie es un buen muchacho. Te doy permiso para preocuparte por él. Dos pequeños viajes y el regreso es una semana. Por Dios, papá, ya lo convertiste en un miembro de la familia. Oye, mira la bodega. Hay bonito suficiente para alimentar a la ciudad. Oh, papá, es maravilloso. Oh, luces hermosa, palomita. Luces hermosa. ¿No te parece, Eddie? Es hermosa. Ah, papá, ya deja de molestar, ¿quieres? Los azahares y el pescado es lo único que piensas. Sí, bueno, ¿y qué más hay aquí? ¿Qué más hay? Yo pienso... Pienso que mejor empezamos a descargar. Joe, ¿quieres ayudarnos, por favor? Ven. Papá. Mejor retírate, papá. Nada de eso. Eddie y yo vamos a descargar. Él no descargará nada. Hay una huelga, papá. Seguro, seguro hay una huelga, pero tú eres el jefe y puedes decirles qué hacer. Traté de localizarte durante 2 semanas por radio. ¿Por qué no respondías? Lo apagó. No tenía que estar afuera tanto tiempo. No fue su culpa, los bonitos salían grandes, grandes como nunca antes vi. Creo que aquí debemos tener como 6 toneladas, sí. Unas 6 toneladas aquí, $2,000, sí. Uno no arrastra las redes cuando el pez aparece así, no se hace. Lo hiciste permanecer por fuera para romper la huelga. No sabía de esta huelga, Joe. Si intenta solo descargar,
te harán pedazos. Oye, si lo molestas a él, me molestas a mí también. Lo sabes, ¿no es así, Joe? ¡Vamos, chicos! ¡Cálmense! ¡Nadie va a descargar nada! ¡Tranquilícense! Papá, vamos a casa, ¿quieres? Tomarás un delicioso baño caliente. Tengo una sorpresa para ti en el refrigerador. Un delicioso pescado, ¿sabes? Ven tú también, Eddie. Voy a hablar con el señor Morgan. ¿Cómo está él? ¿Cómo está su corazón? Sí, ya sé, acerca de las pastas. Gracias. De las pastas de nitroglicerina. Lo de Joe no parece que sea mala idea. Su retiro. Quizás sí. Quizás no. Un hombre puede sencillamente caerse podando sus rosales. Bien. Hallará más riesgos estando en su bote. Él es obstinado y lo sabes. No cede ante nada ni ante su corazón. Esta huelga no le hará mucho bien. No. Quédate para ayudarlo. No importa lo que él haga. Sin embargo, intentará descargar. Pero tienes que entender algo. La última vez que salió, estabas con él. Trajo una pesca de $100. 2 semanas, 2 hombres, solo $100. En la otra temporada, su motor se averió. ¿Lo ves? Esta es la pesca grande y él no quiere perderla. Habrá muchos en su contra. Lo sé. Eddie, él te quiere mucho, como un hijo, ¿sabes? No dejes que le hagan daño. Quédate, por favor. Quiero que te quedes. En realidad, será una buena vida, Eddie. Tan pronto esto termine. ¡Señor Morgan! ¡Señor Morgan! ¡Soy Tony Donovan! ¡Hola, Tony! ¡Tiempo sin escucharte! ¿Cómo está la pesca? Dijo que no descargarían y está hablando con Morgan. ¡Sí! ¡Pero por qué! ¡Respeten! ¡Papá! ¡Tengo buena pesca! ¿Cuánto pagan? La de siempre. ¡Se suponía que subiría! No subió. 3.20 la tonelada, Tony. Y me quedo con lo que tienes. Papá, no puedes. Tú eres el jefe, diles que no interfieran. Razona, por favor. Escucha, si no descargamos toda la pesca, se dañará. No puedo impedirlo. Pudiste impedir la huelga, pudiste posponerla hasta papá, que llegara. Papá, hay otros propietarios de botes pequeños como el tuyo. También pescan, pero el precio es muy bajo. Ahora lanza tu carga, te ayudaré en lo que pueda. Sin caridad. Está bien, ríndete entonces, deja todo esto. Te dije que te ayudaría, no seas obstinado. ¡No empieces con eso! Papá, has dado demasiado a este negocio, al mar. Retírate, papá. ¿Retirarme a dónde? ¿A una mecedora? ¿A una caminata diaria? Estaré muerto en un año, ¿es lo que quieres, Joe? Solo quiero que lo tomes con calma. No quiero que te hagan daño. Entonces, ¿por qué iniciaste la huelga? No la inicié, papá. Todos la empezamos. ¡Los dueños de los botes! No, tú la iniciaste. Tú tienes la culpa. Quiero que bajes de mi bote ahora. ¡Baja! Es mi bote y no quiero que estés en él. ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja de mi bote! Cuídalo, Eddie, y me respondes por lo que le suceda. ¿Y no puedes hacer algo? Mejor baja del bote, Nida. Mm.
Sí. Quiero los muelles solos. El bote descargará. Llame al escuadrón de disturbios. Los quiero aquí ahora. ¡Señor Morgan, retire a sus hombres! ¡Haga regresar el bote! Haz lo que dice, Tony, no importa. Si lo que tienes ahora es miedo, entonces huye. Yo empiezo a descargar. ¡No! ¡Déjeme pasar! ¡Esto no va a venir! ¡No, señor! ¡No va a pasar aquí! Imbéciles, que yo no le estoy haciendo mal a nadie. ¡Ay, anciano diablo! ¡Suelte! ¡No mames! ¡Ya! ¡Basta! ¡Está bien! ¡Basta! ¡Tenemos cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! Acto segundo. Toma. Bien, su asociación arregló una fianza. Tan pronto los reseñen y tomen sus huellas, quedan en libertad. ¿No son muchas molestias por una riña de estibadores? ¿Necesita huellas? Lo suficiente para enviar a 5 personas al hospital. Tienen su expediente, 10 cargos. Hasta asalto con armas mortales. ¿Sus huellas? ¿Con quién hablo para la fianza de mis hombres? A la oficina del sargento. Bien. Quiero arreglar la fianza para Tony Donovan y Eddie Carter. Me siento como un ladrón barato. Eddie. Eddie, ¿pasa algo? No.
Puedes irte, Tony. Tú y tu amigo. Y si lo vuelven a hacer, me hacen señales con la luz del canal. Enviaré un bote para tu cacería. Estarás seguro. Gracias, gracias, señor Morgan. Teniente, ¿quiere clasificar estas huellas? Es necesario antes de la audiencia. Bien. Envíelos para una revisión de rutina. Bien. Lo lamento, papá. No tenía derecho. Solo hacía mi trabajo. Tenías que irte con él, ¿verdad? De no haber sido yo, habría ido otro. O habría ido solo. Tú no comprendes. Los días de ayer se fueron. Ya no hay espacio para ancianos como mi padre. Para viejas embarcaciones listas a romperse. La pesca privada. Salir con anzuelos y una oración. Es todo lo que sabe, es su vida. Escucha, no tienes que decirme nada acerca de mi viejo. Y no lo llenes de esperanzas. Y te diré algo. No puedo ponerle una mano a él encima, pero a ti te volvería a pedazos. Y si abres la boca, lo haré. Te lo prometo. Oh, papá, por Dios, ¿estás bien? Dímelo. Seguro que estoy bien. Tú te preocupas demasiado, Nida. Para eso me pagan, papá. $1,000,000 diarios. Ah, ¿con qué $1,000,000? Pues a partir de ahora estás despedida, ¿me entiendes? A vivir del aire fresco. Papá, ¿cómo está Joe? Está bien. ¿Y Eddie? ¿Por qué no le preguntas a él, sí? Ve y pregúntale. Bien. ¿Estás bien, Tony? Sí, seguro, estoy bien. ¿Estás seguro, papá? Sí, claro que estoy seguro, estoy bien. Eres un pésimo cocinero, Eddie, ¿eh? Creo que sí. Ya han tenido suficiente por hoy. Vámonos a casa, por favor, vámonos. Vamos. ¿Ah? Sí, es buena idea. Vamos, vamos. No puedo dejarlo, un viejo lobo de mar como yo, con una hija joven como esta. Es muy hermosa, ¿no, Eddie? Es muy hermosa, ¿verdad? Y cocina también. Sí. Un hombre no podría tener nada mejor que encontrar en casa todas las noches a una chica como ella, ¿verdad? Tony... Por supuesto que tenemos una pequeña isla aquí. Es un mundo pequeño tal vez, pero es bueno. Tú eres bueno conmigo, Tony. No puedo recompensarlo. ¿Tú qué crees que soy? ¿Un recolector de dinero? Tony, será mejor que te lo diga. A ti también, Nida. Yo tengo que marcharme. Pero cenaremos temprano. ¿Por qué no te quedas? No, tengo que marcharme ahora. ¿Pero por qué? ¿Fue por algo que te dijo Joe, no es así? No, Joe no tiene nada que ver con eso. Yo te necesito, Eddie. El bonito sigue saliendo. Todavía queda una pesca más antes de que termine la temporada. ¿Una pesca y esto de nuevo? Pero descargaremos afuera en el canal. El señor Morgan dice que puede enviarnos un bote. No puedo hacerlo ahora, Tony. Nos iremos a México. Conseguiremos una carga más grande, recuperaremos lo perdido. Tengo que despedirme. Eddie, te daré una participación extra. 2 para ti, ya sabes, 2 para mí, 2 para ti y 1 para el bote. Posiblemente no conseguirás algo mejor en tu vida. ¿Qué dices, Eddie? No lo hagas más difícil, Tony. Tienes miedo, ¿no? Solo piensa lo que quieras.
un problema te hace huir. ¿O acaso soy yo? ¿No quieres nada conmigo? Te doy otra oportunidad. Ven conmigo. No puedo hacerlo, Tony. Está bien, olvídalo. Pasé toda mi vida allá afuera solo y aún puedo hacerlo. Así que, ¿qué esperas? Vete, anda, vete de casa. Vete. Un momento, señor. Lo recuerdo. Está involucrado en la huelga, ¿no es así? ¿Dónde está su bote? Está por allá. Regréselo. Nadie está autorizado para salir de la isla. ¿Por qué? Recibimos quejas del 90% de los dueños de bodegas. Ventanas destrozadas, vidrieras rotas, hasta saqueos. Si ustedes se embriagan, tendremos problemas. Así que quédese donde debe estar. Pero si ya no estoy empleado, yo no soy responsable de ninguno de esos problemas. Lástima, porque nadie abandonará la isla. El problema está allí y nosotros lo mantendremos encerrado. Vamos. Siga. Fugitivo, acto tercero. ¿Dónde está el bote de Tony? Yo qué sé. ¿Sabe dónde está el bote de Tony? ¿Para qué quieres saberlo? Vamos. Síguelo. Sí. Sí. Vamos. Richard Kimball. Nunca se sabe lo que aparece en estas revisiones. ¿Cuántos autos tenemos allá? Dos. Envía otro allá de inmediato. ¿Quién cubre los muelles? Dugan y Johnson. Harry y Stay están listos. Envíenlos también. Alerta a todas las patrullas. Atrapen a Richard Kimball, alias Eddie Carter. Vayan a buscarlo. Luego traigan el bote donde él estaba y a los que estaban con él. Sí, señor. Bien, lo tenemos atrapado.
Tony. Eddie, ya no temas, el teniente acaba de salir. ¿Qué querían? A ti. ¿Por qué? Por el asesinato de tu esposa. Tú no lo hiciste, ¿verdad que no? No, yo no lo hice. Ahora comprendo, por eso te vas, estás huyendo. Ellos tomaron mis huellas. Ahora no puedo salir. Busqué el bote y no lo hallé. Eddie, escúchame, quiero hacer un trato contigo. Mira, Eddie, salgo mañana con el bote. Voy a México a pescar, si quieres te dejo allá. Todo lo que quiero es que tú me ayudes en la primera pesca, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué me dices, Eddie? No. Pero él es inocente, yo le creo. Bueno. Es un compromiso, Tony. Bien, bien, bien. Daré un vistazo a la calle. Ya vengo. Podrías quedarte con él mientras puedas. Me quedaré con él mientras pueda. Está despejado, Eddie. Saldremos mañana del viejo atracadero. Ahora puedes pasar la noche aquí. Ven, entra, entra en la casa. Ven, ven. No volverás a salir, papá. No puedes dejarlo, Nida. Tiene que ir por todo México por la gran pesca. Él no tiene permiso para pescar en México. Si te atrapan, confiscan tu bote y te hacen pagar una multa de $10,000. Si no puedes pagar la multa, te encierran en la cárcel. Papá. Vamos, no seas tan terco. Escúchame y dime algo. ¿Sales de nuevo, Tony? Así es. ¿Solo? Sí. Tengo una orden para registrar tu bote. Seguro, adelante, sí. Revisa la proa, Bill. ¿Qué es lo que quieren? No veo que esto sea asunto tuyo. ¿Qué estás ocultándome? No trates de mezclarte en esto. ¿Qué están buscando? ¿Se encuentra él en algún problema? Ella no sabe nada sobre esto, por favor. ¿Nada? No, señor. Nadie se esconde para siempre, Tony. ¿De qué diablos habla? Te dije que quería que salieras de este bote inmediatamente. ¡Vamos, afuera! ¡Fuera del bote! ¡Vamos! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Deprisa! ¡Ven, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pronto! ¡Joe! ¡Basta! ¡Basta! ¡Deja! ¡Eddie! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, les digo! ¡Suficiente! ¡Eddie! Está bien, lo tengo ahora mismo. ¡Vamos, rápido! Thank you.
¡Vamos, Eddie! ¡Vamos! ¡Eddie! ¡Oh, ya está bien, Eddie! Bien, ¿cómo está? Está bien. Sí. Perfecto. Entonces vámonos inmediatamente. Pronto. Vamos. ¿Qué sucedió? Dígalo. Tuve una riña. ¿Con quién? Con Eddie. Eddie Carter. ¿A dónde está él? ¿Dónde está? Estamos buscándolo. ¿Por qué? Por asesinato. ¿Cómo así? Lo buscamos por asesinato, Joe. Está en el bote. Está en el bote con mi padre. ¿A dónde se dirigen? Hacia aguas mexicanas, tal vez a Guadalupe. Llame a la Guardia Costera. Venga conmigo. Necesitamos toda la ayuda que podamos. Acto cuarto. ¿Cómo vas? Depende de cuánto le tome a la Guardia Costera interceptarnos, pero podríamos lograrlo. Hola, papá. Ahora no me grites. No quería dejarte ir solo, y menos después de que dejes a Eddie. Sabes de mí, ¿verdad? Sí. La deficiencia cardíaca es una cosa, pero esas pastas de nitroglicerina son otra cosa. Soy fuerte, hija. Muy fuerte. Lo sé. Tengo su ruta. 220. 3 millas. Está bien, 220. Sabes, hijo, tal vez cuando salgas de todo esto regreses. Ojalá. Entonces tendré otro bote. Perseguiremos de todo. Atunes, sierras, bonitos, de todo. Sin problemas. Teleca, adelante, adelante. A bordo lleva un criminal que se fugó.
No, señor, no, no. Lo que llevo aquí es un pescador, ¿verdad, Eddie? Ah. ¡Acérquese, Teleca! ¡Acérquese! ¡Quiero abordarla! ¡Fred! ¿Sí? ¡Dispárele a la quilla! ¡Está bien! ¡Alcanzamos ese banco de niebla! ¡Los perdemos! ¡Están muy cerca! ¡Déjalo, Tony! ¡Pero eres inocente! ¡Nos harán saltar en pedazos! ¡Olvídalo! ¿Qué dices, Nida? ¡Ah, papá! ¡Nada de lo que yo diga cambiará tu opinión! ¡Miren! ¡Miren! ¡Podemos hacerlo! ¡Tenemos que capturarlos antes que entren al banco de niebla! ¡Manténganlos en el radar! ¡Sí, señor! Los perdieron. ¿Cómo así que lo perdieron? El radar sufrió una falla eléctrica. Cuando los envolvió el banco de niebla, su padre desapareció. Ahora debe encontrarse en aguas mexicanas. ¿Y ahora qué? ¿Nos olvidamos de él? No podemos. Sigamos buscando. El guardacostas está enviando un avión de búsqueda. ¿Por qué no va con ellos? Podría ayudar avistando el bote. Muy bien, cariño. Voy a llenar esa bodega hasta que se reviente. ¡Ah! Es maravilloso. Nunca me imaginé que lo lograríamos. Yo tampoco. Eres bueno para evadirte, Tony. Hay un lugar que conozco. Un caserío. Te dejaremos allí después de la pesca. Ellos son buena gente. Y se van a encargar de que regreses a salvo. Aquí sí nos vamos a llenar. Puedes verlo, ¿no es así? Este que viene es muy bueno. Uno verdaderamente bueno. No, lo verás. No, sí, es muy bueno. Ven, ven. Vamos. Vamos. Ven. Bien, este es mejor. Ay.
Llama a la guardia. ¿Pero y tú qué? Lleva el bote a la orilla. Busquemos ayuda antes de que lleguen. ¿Y si no? Debemos llevarlo a un hospital de una manera o de otra. Tú eres médico, puedes atenderlo aquí. No, necesita un hospital, cuidados intensivos. ¡Vamos, llama! Llama a la guardia, enciende la radio, anda. ¡Rápido! Manténlo quieto hasta que llegue el avión. Mejor vete ahora. Tendré que nadar un rato. ¿Dónde está Kimball? Nadó a la orilla. ¿Y cuánto hace? Algo así, como una hora quizás. ¿Dónde está él? ¿Dónde está Anida? Ellos puedes engañarlos, pero a mí no. Son kilómetros a la orilla. Escúchame, Joe. Él estaba muerto y él le devolvió la vida. Él pudo haberlo dejado, pero se quedó hasta el último momento. ¿Ahora entiendes eso? ¿Estás segura de eso? ¿Nadó hasta la orilla? Está bien, olvídate de él. Llevemos a papá al hospital. Ayúdenlo. Aquí, aquí. Eso es. Con cuidado. Aquí. Muy bien, Nida. Ve con papá. Me encargaré del bote. Cuidado.
vida, Lonida. Está bien, papá. Hola, Nida. Hola. La huelga continúa, papá. Ah, con que la huelga continúa, ¿eh? ¿Qué otra novedad? ¿Un día fuera del hospital y sales otra vez? ¿Por qué no lo peleas con el médico? Dijo que pescar era bueno para pues mí. Pues no saldrás a pescar y solo menos. Es definitivo, ¿lo entiendes? Está decidido. Está bien, ¿por qué no vas con él? No puedo ir y tú lo sabes, Nida. Inténtalo. ¿Quieres decir que no irás por sierras? A mí una caña y un pez, ¿eh? Vamos, Joe. Tú y yo. Como lo hacíamos cuando eras un niño, ¿eh? Te sentirás muy bien, Joe. Sí, créeme, créeme que el próximo año el bonito estará más grande que nunca, ¿eh? Nunca me equivoco, ¿sí? Nunca, papá. No, señor. Cuídalo mucho. Que se diviertan. Otro horizonte, otro refugio que buscar. La constante búsqueda de un fugitivo.